Welcome, and thank you for joining this Zoom for a discussion of building capacity for your organizations, your projects, and community. My name is Melanie Schlotterbeck, and I'll be moderating this session today for Friends of Harbors, Beaches, and Parks. You see that we're in webinar format on the Zoom platform, which means the icons at the bottom of the screen may look a little different than you normally see. Today's content is being live simulcast into Spanish, and now our interpreter will translate this introduction before being moved into the Spanish audio channel. Bienvenidos. Gracias por conectarse y participar en este Zoom para una discusión sobre cómo desarrollar capacidades para sus organizaciones, proyectos y comunidad. Mi nombre es Melanie Schlotterbeck y hoy moderaré esta sesión para amigos de puertos, playas y parques. Verá que estamos en formato de seminario web en la plataforma Zoom. Esto significa que los iconos en la parte inferior pueden ser un poco diferentes de lo que normalmente ve. El contenido de hoy se va a transmitir en vivo simultáneamente en español y yo, la intérprete Mercedes Marlowe, voy a estar interpretando una vez que me pasen al canal de audio en español simultáneamente. Every slide has yellow text to match the English version of content. Cada diapositiva tiene texto amarillo para que coincida con la versión en inglés del contenido. And should you need interpretation services, please click on the globe icon and select Spanish. Si necesitas servicios de interpretación, puedes hacer clic en el icono del globo terráqueo y puedes seleccionar español. Si necesitas ayuda con los subtítulos, también se ofrece. Simplemente puedes hacer clic en el icono Mostrar subtítulos durante las presentaciones de hoy. Vamos a estar aceptando preguntas a través del icono de preguntas y de respuestas. Si haces clic, puedes tener la opción de hacer una pregunta escribiendo en la casilla y seleccionando ser anónimo o no y haciendo clic en la fecha enviar para la parte inferior derecha. Finalmente... Se producirán interacciones limitadas durante Zoom en el chat, ya que solo se utiliza para transmitir información importante a nuestros participantes. Si necesitas enviarnos algo más de una pregunta, por favor haz clic en el icono de chat y puedes escribir tu mensaje y puedes hacer clic en enviar. Este evento está siendo grabado y publicado a Friends of Harbors, eh, canal de YouTube. Si te pierdes alguna parte, necesitas ver algo nuevamente o te registraste para no pudiste asistir, todo este taller estará disponible en línea y ahora que hemos alcanzado lo básico, permítanme reconocer que el estado de California existe en un territorio ocupado por más de 110 tribus reconocidas a nivel federal y más de 70 tribus no reconocidas a nivel federal. Las tierras han sido administradas por naciones nativas desde tiempos inmemoriales. Estas tierras y aguas tienen importancia para los pueblos indígenas de California. El trabajo de Friends of Harbors, Beaches and Parks se centra en las tierras ancestrales de los pueblos Ahachmen, Juaneño y Tongva Gabrielino. Rendimos respeto a los pueblos indígenas cuyas tierras fueron colonizadas por la fuerza y reconocemos la importancia de la relación tribal con la tierra pasada, presente y futura. Las acciones que pueden tomar para frenar el borrado cultural incluyen leer sobre las tribus locales, hacer donaciones a organizaciones lideradas por tribus e involucrarse con las tribus en su trabajo. El taller de hoy lo ofrece la organización sin fines de lucro Friends of Harbors, Beaches and Parks o FHBP para abreviar y trabajamos para proteger las tierras naturales, las vías fluviales y las playas del condado de Orange, California. Agradecemos la subvención que permite que estos talleres estén disponibles. La, el equipo de FBHP incluye a mí como la moderadora. También tenemos a Mercedes Marló, nuestra intérprete, y Giovanni De Franco, que se encarga del chat y de las preguntas y respuestas. Esta serie se realiza en asociación con la coalición estatal Power Nature, que coordina el esfuerzo de base de 30 por 30 Si no has oído hablar de la iniciativa 30x30, 30, me sorprendería pero dar, darte una introducción. El gobernador Nielsen firmó la orden ejecutiva N-82-20 que estableció el objetivo de proteger el 30% de las tierras y aguas de California para 2030. Se abrevia 30 por 30. No es solo un esfuerzo de California, es un esfuerzo local, estatal, nacional e internacional. La agencia responsable de supervisar la implementación de 30 por 30 es la Agencia de Recursos Naturales de California o CNRA. Hay tres pilares para 30x30 que incluyen la biodiversidad, el acceso a la naturaleza y la resiliencia climática. Y si no fuera a reconocer que hubo AB 337 que codifica 30x30 y fue firmado por el gobernador más temprano este mes, ahora es una ley estatal 30x30. Así que la CNRA. Publicó el Día de la Tierra, 22 de abril del año pasado, un documento llamado Pathways a 30 por 30, que identificó 10 estrategias diferentes sobre cómo alcanzaremos el 30 por 30. Hoy agradecemos tener con nosotros a tres oradores excepcionales, incluido Shannon Lucas. Ella ha sido supervisora científica ambiental senior en la Junta de Conservación de la Vida Silvestre durante más de dos años. Supervisa programas de restauración y desarrollo que incluyen la mejora del flujo de los arroyos, la conservación del hábitat ribereño, la conservación del desierto y el acceso público. Antes de trabajar para WCB, pasó más de ocho años en el programa de planificación de la conservación del paisaje del CDFW como coordinador estatal del programa de planificación de la conservación de la comunidad natural y ayudó con la coordinación del programa de estrategias regionales de inversión en, en conservación. También tenemos a Karen Buck, que es presidente de Convers Conservation Impact, una empresa de desarrollo organizacional que trabaja con líderes conservacionistas para construir organizaciones más fuertes y sostenibles. Ha trabajado con grupos y agencias de conservación de la tierra y el agua en todo el país. Desde pequeños grupos comunitarios hasta grandes organizaciones nacionales y ayuda a sus clientes a tomar decisiones estratégicas, desarrollar planes y herramientas útiles y desarrollar habilidades para crecer, prosperar y gestionar eficazmente el cambio. Juan Rosas es un dedicado gerente de programas de conservación en la Fundación Acceso Hispano, con una carrera que abarca más de 17 años. No solo fundó y dirigió múltiples organizaciones sin fines de lucro en el sur de California, sino que también se convirtió en una fuerza impulsora en la defensa de los derechos humanos esenciales, impulsado por una creencia inquebrantable de que cada individuo debe tener acceso a necesidades fundamentales como vivienda, alimentación, atención médica, educación y espacios recreativos, Juan ha dedicado su vida a lograr cambios positivos. No más voy a dar una felicitación, saludo a Juan porque estuvimos en la asociación 30 x 30 con Juan y ha sido también un líder de vanguardia por ahí. Estamos encantados de tener estos tres presentadores con nosotros hoy. Cada tema de presentación tendrá aproximadamente 12 minutos para cubrir su material y responder algunas preguntas. Después, la recomendamos que agregue sus preguntas a la ventana de preguntas y respuestas para que podamos rastrearlas allí. También hemos programado bastante tiempo al final para preguntas y respuestas, así que no se desanime si se pregunta o no se responde de inmediato. Primero, Shannon, para explicar la Junta de Conservación de la Vida Silvestre, los programas de subvenciones y más. Así que adelante, Shannon. Gracias, Melanie. Buenos días a todos. Qué bonito estar. Mi nombre es Shannon Lucas. Soy una supervisora de restauración aquí con el Wildlife Conservation Board. Muy bien. Así que... Muy bien, aquí estoy. Entonces, la Wildlife Conservation Board es una eh, agencia estatal bajo la National Research Agency y ha estado desde 1947. WCB trabaja estrechamente con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre, pero somos una entidad separada de muchos. Eh, muchos se confunden que son, eh, estamos conectados. Eh, nuestro enfoque actual es proteger el hábitat para las entidades gubernamentales, para las tribus y las organizaciones sin fines de lucro. Nuestro enfoque actual es, son proyectos que aumentan la biodiversidad, la conectividad de hábitat, resiliencia climática y equidad. Así que WCUCB tiene 17 diferentes programas y esos, por ejemplo, incluyen el programa de conservación de desierto, también eh, aumento de flujo, también el acceso al público. Hay muchos programas. Así que nosotros financiamos tres diferentes tipos de proyectos, adquisición de tierras que puede incluir eh, un fideicomiso y también eh, proyectos de restauración de hábitat y también acceso público orientado a la vida silvestre. Nosotros eh, normalmente tenemos financiamiento de los bonos como... 68, pero hemos recibido también mucho dinero del Fondo General en los últimos años y cada fuente tiene sus propios requisitos e instrucciones. Entonces, una forma que WCB puede financiar desarrollo de capacidad para organizaciones es a través de nuestro proyecto de restauración y acceso público tiene que ser para planificación, diseño, permisos o la implementación sobre la tierra misma. Y un proyecto típico puede tener eh, desarrollo de capacidad, como por ejemplo pagar por el tiempo del personal o pagar para contratar más personal. Desafortunadamente los fondos son solo para el término de la subvención, que son generalmente cinco años, así que cualquier capacidad que fue desarrollada tiene que ser financiada a través de una fuente alternativa luego de eso. WCB también ha financiado varias eh, subvenciones de bloqueo para desarrollar capacidad también para otros proyectos y asociados. Estos, estas subvenciones de bloque permiten que muchos proyectos pequeños sean financiados que llevan colectivamente a grandes resultados. WCB no tiene eh, la capacidad para manejar muchas eh, subvenciones pequeñas, por eso damos esas subvenciones de bloque y después ellos dan esas subvenciones más pequeñas. También permiten acceso y apoyo para menos tradicional o hi históricamente menos servidos eh, grupos de solicitantes. Algunos ejemplos es... Eh, a tener resiliencia eh, con paisajes de trabajo y también proyectos de restauración y tiene un objetivo para 50% del financiamiento que vaya a las tribus, a las comunidades desventajadas y también históricamente bajo servidas. El, el, la subvención de bloque de Meadowhut Preservation es por 6.000 hectáreas de eh, pa, eh, praderas y también planificación adicional. Y también la resiliencia climática para la beca de bloque que va a través del Estado de California. La Asociación de Redistricción y va a distritos locales para proyectos de restauración de hábitat. Y WCB también actualmente estamos revisando dos solicitudes de parte de organizaciones que proporcionarían asistencia técnica a los solicitantes en la preparación y gestión de las subvenciones y eso es para poder servir a grupos de solicitantes que son bajos servidos. Así que estoy en la correcta hora. Ah, me, me equivoqué. Veo eh, desarrollo de capacidad. Ahora veo, ok. Ok, yo no la veo, pero... Cómo solicitar. Estamos continuamente abriendo una solicitud de proceso donde que pueden solicitar cuando quieran. Eh, cuando deseen, eh, animamos la pre-consulta, que nos llamen, que hablen sobre su proyecto para ver si es una buena encaje o cuán competitivo puede ser. Así que llámenos cuando quieran. Tenemos una pre-consulta solicitud y también eh, tenemos una completa. Les pedimos que por favor primero hagan la pre-solicitud, es breve y corta y eso si se recibe bien, entonces les damos la bienvenida a una más larga, completa y detallada y eso saca buenos puntajes, quizás sea recomendado a nuestra Junta para la aprobación. Algo para mantener en mente cuando nos solicitan a nosotros, nuestra Junta solo se reúne cuatro veces al año, febrero, mayo, agosto y noviembre. Entonces, realmente alentamos a las personas que por lo menos soliciten seis meses antes de la reunión de la Junta que estén considerando. Entonces, en otras palabras, no pueden presentar eh, la solicitud, entonces tiene que llegar quizás en la de febrero la agenda recién. Así que es algo para mantener en mente si fueran a solicitar hoy. Y eso es todo lo que tengo. Definitivamente les doy la bienvenida de todas las preguntas de nuestro proceso de... Esta es mi, mi información de contacto, mis detalles. Muy bien, Shannon, gracias. El Wildlife Conservation Board ha sido instrumental en adquirir tierras, restaurarlas y apreciamos toda la labor que eh, tu equipo y la Junta han hecho. Así que si ha entrado una pregunta de estas becas de capacidad, las subvenciones, ¿estas son solo premiadas por un bloque, estas eh, becas? Bueno, esto es bastante nuevo el territorio para nosotros. Entonces, no, no creo que tiene que ser a través de un bloque. Es nomás lo que hemos hecho hasta la fecha, pero realmente nosotros estamos abiertos a hablar con las personas sobre sus proyectos. Así que doy la bienvenida a una llamada telefónica, nomás para conversar sobre lo que tengan ustedes en mente. Pero nuestro dinero de fondos generales en los últimos años no ha permitido mucha flexibilidad de lo que podemos hacer. Por eso es que este es nuevo territorio tradicionalmente WCB no financiaba nada que sea fuera de la caja, además de adquisición y restauración proyectos sobre el suelo. Entonces una pregunta de seguimiento para eso es que si hay una regla general que WCB usa para de cuánto es una eh, subvención de bloque. Las, dos que hemos financiado hasta la fe Las tres que hemos financiado hasta la fecha creo que han sido de 10 a 20 millones de dólares y realmente depende del de enfoque de lo que está siendo propuesto. Hemos tenido algunas solicitudes para subvenciones de bloque y han pedido esa cantidad y basado en lo que dijeron... No deberían eh, tener como objetivo 5 millones. Así que es una conversación que realmente alentamos. Recomendamos ese diálogo, ese desarrollo de proyectos con los solicitantes. Excelente. Gen tiene una pregunta sobre el límite de dólares para adquisiciones. Doble UCB tiene un máximo. No tenemos un máximo. Pero sí. Eh, tenemos eh, bastante dinero ahora, pero queremos que la, el dinero vaya a una variedad de proyectos en todo el estado, así que técnicamente no tenemos un max, eh, así que tenemos que pesar los beneficios de cuánto nos está costando, así que definitivamente hemos tenido adquisiciones donde hemos gastado más de 20 millones, tiene que ser súper importante, altamente crítico el... El trozo de hábitat, depende de la propiedad. Una pregunta de seguimiento que yo tengo, no más porque creo que es bastante relevante a lo que acabas de decir. Yo sé que WCB tuvo un cambio de político sobre valoraciones sin estar una revisión independiente. ¿Puedes explicar un poquito sobre eso? No. Esa es la respuesta corta. Bueno, tenemos un equipo separado que hace adquisiciones de tierra. Yo estoy en la parte de restauración y desarrollo. Eh, creo que la política fue publicada en nuestra página web, pero creo que tiene que ver con los límites. Si la valoración es cierta cantidad, tenemos que tener una valoración independiente. Pero perdón, no puedo responder. Voy a agregar un poquito de información que tengo. Si sí, el número antes era 5 millones y uno tenía que recibir una valoración independiente y ahora coincide con el Departamento de Servicios Generales, requiere que son 15 millones. Entonces, cualquier cosa menor de 15 millones no necesita una segunda valoración independiente a través de WCB. Y parece que podemos encontrar esta política en el sitio web, así que gracias por señalárnoslo. Otra pregunta, esto es bien interesante, basado en la tarea de 30 por 30, es para el personal, ¿se ha mantenido esto con el financiamiento extra? Eh, nosotros estábamos eh, mirando eh, buscar unos puestos extra, fue hace dos años atrás y eso nos ha ayudado a mantenernos al tanto um, y tenemos una tonelada de solicitudes que entran, así que este es otro factor que consideramos cuando estamos puntuando, clasificando una solicitud si esto es suficientemente crítico el proyecto que eh, va a justifica el tiempo de nuestro personal porque estamos bastante ocupados. Tenemos que considerar si es lo suficientemente importante para agregar para la carga de trabajo, que a veces no, no eh, se justifica. Así que una pregunta más y luego vamos a pasar a la próxima presentación. Entonces la próxima presentación es de Andra Gulo, que creo que la conoces, eh, WCB ofrece mantenimiento a largo plazo, fondos para un sitio de restauración, sea un requisito de que WCB lo mantenga sin hierbas malas. Si saben, eh, tenemos esto mucho. Sabemos que hay una gran necesidad para financiamiento de mantenimiento a plazo largo y de por, desafortunadamente no podemos. Me gustaría que esa respuesta sea diferente, espero que en el futuro sea diferente. Son los, las restricciones en nuestra fuente de... Fondos y solo duran cierto periodo de tiempo, como nuestro fondo general solo es bueno hasta junio 2028. No tenemos ninguna capacidad para extender eso, eso es de la parte de la legislatura. Así que me encantaría poder eso, hacer eso algún día. Tenemos que poner mentes creativas para ver cómo pueden hacerlo. Así que mantengan en mente, tienen un buen punto que hicieron del mantenimiento, digamos que nuestra subvención es de cinco años, pero normalmente tenemos una vida de subvención de 20, 25 años. Entonces, el becado necesita mantener las eh, condiciones de la restauración y puede ser desafiante encontrar ese dinero. Así que es algo, si quieren eh, tener una beca nuestra, si sí pueden mantenerlo por todos esos 20, 25 años de esa vida de la beca. Excelente. Yo sé que tenemos otra pregunta, pero vamos a responder a esa pregunta al final de las preguntas y respuestas de esta mañana. Vamos a pasar a Erin, que va a estar hablando ahora sobre eh, mejorar nuestra capacidad organizativa. Y sé que esto está muy en mente para muchos grupos en el sur de California y también estatal y nacional, pero porque nuestra concentración es aquí en la parte sur del estado, estamos escuchando con ilusión lo que quieres contarnos. Bueno, muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí porque tienes razón, Melanie. Esta oportunidad de 30 por 30, yo lo escucho que se llama una vez en la vida, este financiamiento, es bien emocionante este tiempo y es... Es generativo, es jugoso, empieza a pensar la gente en formas que no han podido pensar antes, porque es muy difícil no limitarnos con nuestros recursos. Sí que nuevos recursos, la gente piensa más grande, oportunidades para hacer un impacto, y por eso es que todos aquí están haciendo la labor que hacen, ¿no? No es nomás por los premios grandes en efectivo o algo por el estilo. Así que, eh, y todos ustedes son personas que gestionan, lideran organizaciones, quizás personal, voluntarios y no estoy aquí estoy aquí no para eh, explotar esa burbuja de emoción, pero no, pero para pensar la realidad más grande en la que opera, ¿no? Porque estas son grandes, tengo una beca de 20 millones para conservar X es gigantesco, pero la misión es no de administrar una beca de la organización de Shannon. La misión es más amplia. Entonces, si queremos desarrollar, construir capacidad de una forma sostenible, necesitamos entendernos a nosotros mismos y esta oportunidad en el contexto más amplio. Yo estoy con una compañía que se llama Conservation Impact. Trabajamos de Denver, Colorado, pero por todo el país estamos, hemos estado haciendo este trabajo por 26 años y trabajamos con grupos como los de ustedes cuando están en estos puntos de transición, ¿correcto? Y cuando quieren organización, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo hacemos un impacto y cómo también construimos, desarrollamos una fuerte organización? A veces es cuando comienzan, a veces es en estos momentos cuando hay muchas oportunidades y uno quiere cap capturarlas, pero no queremos desgastar demasiado, agotar el personal o prepararnos para 20 años de costos administrativos que no hemos pensado con anticipación. Así que queremos entrar en este contexto grande de las oportunidades que existen, hagan el trabajo anticipado que los ahorra al final. Cuando hay nuevo dinero cada vez, la gente empieza a hablar sobre sostenibilidad. Así que esto es lo que quiero que eh, entiendan después de esta sección. Quiero que piensen sobre estas oportunidades de financiamiento, estos proyectos nuevos y la sostenibilidad en ese contexto amplio de toda la organización. Les doy pasos para poder identificar la capacidad que van a necesitar para exitosamente interactuar y hacer esta labor que están eh, considerando y darles también mi eh, lo bien eh, específico tres preguntas estratégicas para orientar a las organizaciones que creo que les va a dar un gran punto de cómo pensar sobre su organización. Así que quiero comenzar a mirar. Ese, esa sostenibilidad, a veces, menos ahora, pero a veces la gente piensa sobre dinero cuando piensan sobre sostenibilidad, es mucho más beneficioso, más realista pensarlo más integral. Así que voy a darles un segundito para mirar esta definición, pero es consultor y voy a eh, desglosar eso un poquitito. Así que tener todos los recursos que uno tiene para lograr los resultados hacia tu misión y llevar a cabo funciones básicas de manera continua, tener el impacto, cuáles son tus estrategias para llevar a cabo la función, para poder eh, hacer la labor, para poder cumplir esas metas. Y quiero que miren la última parte, independientemente de cualquier individuo o fuente de financiamiento, ¿no? Entonces, y no acaba de hablar que esta subvención, este periodo es de cinco años ¿cuál es el plan entonces no entonces queremos pensar más allá de este tiempo y también eh, en el contexto mayor de nuestra misión lo que me gusta de esta definición también porque nos podemos eh, entrar tanto en los recursos que podemos poner las cosas en el orden equivocado y esto pone que la misión y el impacto para la comunidad y para el ambiente en el centro porque todos esos recursos son una forma de llegar al final esta definición nos ayuda a mantener en mente porque estamos aquí porque a veces puede ser bien duro y confuso eh, tratar con los recursos y desarrollar capacidad la otra cosa que quería hacer es una forma de pensar sobre esto en el contexto más amplio, pensar de la organización que ustedes tienen como un sistema entero o como un ecosistema, ¿no? Porque esto es realmente lo que es una organización. Así que voy a eh, darles unas preguntas para que reflexionen sobre el financiamiento y los proyectos que van a aceptar en el contexto de... La organización de ustedes como un sistema, como algo entero, como un ecosistema, un cambio en un área tiene a efecto a todo lo demás y tiene cambios grandes y pequeños en todo el sistema. Así que gran financiamiento que entra, va a haber bastante personal que va a entrar. No es que es una gran adición, pero va a tener todos esos efectos secundarios. Así que tenemos que entendernos como sistema para eh, poder rastrear estos efectos secundarios, para mantenernos alineados de lo que somos, de cómo vamos a seguir adelante. Ya nos diste un muy buen ejemplo de personas que siempre subestiman lo que pasa cuando hay que gastar mucho dinero y hacerlo responsablemente. Y tú sabes cuán común es de decir, aquí está el dinero a ah, nuevo personal, no, no nuevo personal. Entonces qué bueno que tuvieras más de ese personal, espero que tengas más personal en el futuro, pero ese es otro ejemplo de haber alineación cuando ocurra ese cambio. Muchas veces no hay alineación sobre estas cosas. Entonces, si pensamos de nuestra sostenibilidad realísticamente, de nuestra organización como sistema, podemos entonces entrar, ups, aquí estamos. Estas son las preguntas que quiero que usen para pensar cómo encajar esta financiación en nuestro ecosistema. Primero, cuando pensamos sobre este proyecto o desarrollo de capacidad que podemos hacer, ¿va a ser parecido a lo que ya hacemos? Así que es el pino y el, la montaña, o quizás sea otro tipo diferente. Quizás son un grupo de política y ahora van a hacer trabajo de restauración, ¿no? Entonces, eso será una palmera en vez de el grupo de política que va a hacer más trabajo de abogacía. Entonces, defensa. Así que es expandar lo que ya estamos haciendo o va a ser realmente otro tipo de trabajo. Y también queremos pensar de la escala, si es una pequeña adición o es de 20 millones la beca. ¿Cuán grande es el, el cambio? Y luego, ¿cómo afectará esto a nuestros planes actuales de la organización? Si tienen un plan estratégico actual o tienen metas estratégicas para toda la organización, comenzaría ahí. Miraría las metas y el impacto que van a tener a través de este nuevo financiamiento o proyecto y luego miren las metas. ¿Cómo es que esto se encaja? ¿Estamos avanzando más rápido en un área? ¿Estamos agregando otra meta? ¿O estamos retrocediendo para otro lado? Tenemos que tener este panorama grande primero alineado. Por ejemplo, fideicomisos de tierras durante la pandemia muchas tuvieron que repriorizar sus metas porque hubo una gran cantidad de el acceso público a las áreas, entonces las personas empezaron a mirar, bueno, no podemos hacer toda la adquisición que queremos hacer porque tenemos que poner más para toda la administración y el manejo público de las tierras de acceso público, pero no es que no iban a hacer adquisición y diferente eh, la secuencia de las cosas. Otra cosa que tenemos que mirar es las asociaciones centrales, las más importantes, cómo agregar esto va a afectar el trabajo con nuestros asociados. Tanta conservación tra es trabajo en, en una red. Si vamos a cambiar recursos, puede tener esos efectos secundarios también. Cuando lo piensan, yo documentaría, quizás lo compartiría con. Eh, en la organización queremos que las personas, si están en un área que no es pertinente, si están en otro comité de junta, todos tienen que saber si esto está cambiando las cosas a ese nivel. Luego pasamos a lo específico, ¿no? Entonces, primero, eh, ¿qué capacidades tenemos? ¿Qué efecto nuestras metas, nuestras piezas? Y ahora específicamente, ¿cuál es la capacidad que necesito para ser exitoso? El personal, las instalaciones, sistemas, equipos, este tipo de cosas. Aquí en particular, cuando están pensando del personal, piensen de las personas que voy a traer 100% para este proyecto o están viniendo y van a trabajar en otras cosas también. Sé que Juan va a hablar sobre la participación comunitaria. Si ustedes van a estar haciendo más trabajo ahí, van a tener personas que tienen otras habilidades conjuntas, ¿dónde quieren usar esas habilidades en la organización? Piensen sobre las cosas de esa manera, especialmente cuando piensen sobre el personal. Eh, este es un lugar donde realmente pueden alcanzar a otros en su campo, en su eh, sector, cuáles son las técnicas que usan, la contratación, porque va a ser bien difícil la contratación, está muy competitivo todo. Mi mejor pieza de consejo es no escriban descripciones de trabajo unicornio, que alguien va a ser 20% esto y 80% esto y estas cosas que no van juntas, diferentes... A conjuntos de habilidades crear descripciones de trabajo que tengan cohesión pero si están comenzando con sus metas y cómo eh, empiezan entonces necesitan este tipo de personal entonces pueden ser muy específicos con el número y luego cuando están haciendo su borrador para Shannon pueden desarrollar eso explicarle cómo esta pieza de adquisición encaja con todo nuestra estrategia de conservación regional que probablemente lo va a hacer una propuesta más fuerte estoy diciéndoles nomás otros eh, impactos en la capacidad que muchas veces son ignorados: eh, la gestión. Si vamos a desarrollar, no sé, son una organización de seis personas, van a agregar tres, ¿quién va a supervisar esas personas? ¿Qué está en el plato de esa persona para que puedan ser apropiadamente supervisados? ¿Y quién va a hacer la otra parte del trabajo? ¿Cuál es la capacidad de gestión que es necesaria? También impactos de la cultura. Si están haciendo un tipo de trabajo muy diferente, las personas entran con otros conjuntos de habilidades, diferentes puntos de referencia, cómo tener una cultura cohesiva o si nomás estamos realmente creciendo rápido, eh, quizás cómo mantenemos a la gente conectada, ¿no? Entonces pensando en nuestra cultura, cómo queremos sentirnos trabajando juntos, cómo queremos colaborar, también los costos de oportunidad. ¿Cuáles son las cosas que no vamos a poder hacer porque vamos a estar moviéndonos en esta dirección? Nomás entendiendo eso, ser francos sobre eso y pensarlo con anticipación. Por último, nomás para concluir aquí, mis tres preguntas importantes cuando pienso de la sostenibilidad. Primero, lo detallado, pienso, ¿qué específicamente estamos tratando de sostener a plazo largo? Y luego hago los cálculos. ¿Cuánto nos va a costar para poder hacerlo? Y después puedo hacer investigación con las personas, averiguar cómo poder recaudar esos fondos, todo eso. Esa primera pregunta suena muy sencilla, pero es un poquito más complicada, ¿no? Así que, ¿qué estamos tratando de hacer sostenible? Es un puesto de personal, es la capacidad de administración para ese trabajo de restauración es la capacidad de mantener la participación comunitaria que hemos desarrollado por los últimos cinco años, sean específicos de lo que quieren hacer, es una capacidad, es un conjunto de habilidades, es un FTE, exactamente qué es lo que necesitan hacer sostenible en el contexto de la organización en general. Y luego pueden costearlo, después pueden averiguar eh, quién, con quién nos podemos conectar, quién tiene valor traslarnos en esa dirección para cultivar esos recursos, pero primero hay que pensarlo lo antes posible todo esto. Por último, si están queriendo desarrollar su capacidad, estas son las claves del éxito. Hay que satisfacer una necesidad real. Si no salgan eh, del camino, porque tienen que entender estos efectos secundarios y alinearse, porque si no están agregando algo extra en una casa y no va a funcionar sin el permiso. Así que hay que entender cómo encaja todo esto, alinear las cosas y pensar más allá del financiamiento y qué es lo claro que queremos tener en el día uno después de que se venza el financiamiento, qué quieren que la organización esté haciendo y quién necesitan tener en la mesa. Creo que Giovanni puso en el chat un par de enlaces, uno de ellos los lleva a un lugar en mi sitio web. Hacemos eh, consultas telefónicas de 30 minutos gratuitas. Si quieren hablar sobre su situación en particular, llenen ese formulario, avísenme. Programamos una hora para hablar, eh, un horario para hablar. Podemos eh, hablar sobre herramientas específicas. Otro es un folleto, un librito, si quieren leer más sobre eh, la organización como sistema y cómo mantener las cosas alineadas. Es el libro de modelos de estrategias integradas. Ese es un buen punto de comienzo. Gracias. Gracias, Karen. Yo sé que con este influjo de dinero, lo más que estamos pensando es capacidad. Así que esta fue una presentación muy oportuna. Agradezco toda la experiencia décadas que tienes en este tema, y yo sé que muchos otros pero fue muy buena información, gracias por compartirla y los factores que todos tenemos que considerar cuando una organización está creciendo en su capacidad. Y yo voy a alentar a las personas a presentar sus preguntas en las preguntas y respuestas, pero una pregunta que ha surgido es que si los grupos necesitan eh, escalonar el personal en vez de... Comenzar a todos eh, a tiempo completo, es mejor empezar a tiempo parcial y crecer. Eh, pensamientos, ideas, recomendaciones sobre eso. Dos cosas, creo que es muy diferente dependiendo de la localidad, así que yo hablaría con otros, podrían ser su eh, persona en el supermercado, su lavandero, pero si la gente está buscando algo... A tiempo parcial, ¿cómo están contratando? ¿Y qué toma es ser competitivo para poder conseguir, sí, porque es definitivamente el mercado de los que están siendo contratados? Porque hay tendencias como en áreas rurales, quizás sea más tiempo parcial, porque quizás tienen dos, tres puestos que están agrupando las personas, pero si están contratando más como un equipo, yo traería como una persona que va a ser primero el el gerente para que esa persona sea parte de contratar a los demás. Va a aumentar la capacidad inmediatamente de hacer ese trabajo de contratación y les da algo real para ya empezar cuando están todavía durante el tiempo de aprendizaje. Así que yo primero llenaría esas, eh, esos puestos. Muy buena recomendación, excelente. Y eso con la experiencia de la organización tuya, tienes muchos recursos, ¿no? Eh, la gente va a tu sitio web, eh, hay libretos, webinarios, cómo es que la gente lee sobre todo esto para tener más experiencia y conocimiento. Si van a nuestro sitio web, hay una página de recursos ahí, hay varios diferentes libretos que hemos escrito, también nuestro blog, lo estaba mirando, tenemos no demasiadas publicaciones de blog, pero el tipo que hacemos es crear estrategias, crear estrategias y que a pesar de que sea antiguo todavía es tiene pertinencia porque todo esto es mejores prácticas pero mucho también es de trabajo en las zanjas así que el blog tiene más como historias estudios de caso eh, así que los libretos esa sección de recursos si tienen que traer una junta con un concepto las juntas les gusta ese tipo de cosas <laughs> sí las juntas necesitan recursos también sí y eso me lleva a una pregunta que Bárbara presentó: ¿cómo es que el cuadro se encaja con una organización que sea de todos voluntarios? ¿Cuál es la diferencia ahí? Bueno, muchas cosas son diferentes. Si ustedes son todos voluntarios, a menos que estén viviendo en un lugar donde hay muchos jubilados que viven ahí, probablemente están viendo evidencia de las tendencias nacionales del número de voluntarios y la cantidad de gente que está reduciéndose, que se tienen de tiempo voluntario. Y también las generaciones eh, es más episódica. Eh, por ejemplo, quiero hacerlo por seis meses y no puedo regresar. Entonces, eh, yo sería realista sobre eso. Es común que estas organizaciones de voluntarios tienen gente apasionada, que ha estado por mucho tiempo. Puede ser difícil aceptar que las personas que entran quizás quieran, necesitan trabajar de una forma diferente. Yo primero estaría muy abierto a eso de dejar que las personas sean recibidas como desean y cualquier cosa cloud-based, porque sabemos que cuando un voluntario clave eh, está todo en el hard drive y los sistemas quizás estén eh, retrasados, manténganlo en la nube, pero depende del trabajo que quieran hacer, quizás es tiempo de considerar agregar su primera persona de personal, si ese es el caso. Hagan Google sobre eso, porque muchas organizaciones pasan por esas cosas, hay historias de mejores prácticas y, por ejemplo, necesitan gestionar a un, eh, una persona, un contrato por primera vez, eh, una, un puesto es un gran cambio para la organización y la cultura, pero hay muy buenas herramientas si están en esa situación. No traten de averiguarlo todos solos, hay muchas personas que han pasado por esa situación ya. Ese es un muy buen punto y eso eh, me trajo a la mente cuando pensamos sobre la planificación organizacional, el eh, contexto, el proceso de eh, planificación de eh, sucesión. Bueno, ¿cómo entra todo eso? Dos cosas. Si van a la sección de recursos, yo puedo encontrar este enlace e enviárselo a Giovanni, quizás podemos ponerlo durante las preguntas y respuestas. Tenemos un el libro de trabajo para empezar con esa planificación de sucesión, eh, no más llenar los blancos para empezar con lo básico, pero la otra cosa, francamente, a plazo largo, el plan de sucesión eh, tiene que ver con dónde quieren ustedes llegar. El punto final, si ustedes no tienen un conjunto claro de metas específicas y estrategias estratégicas de dónde quieren estar en cinco años, yo empezaría ahí, porque eso después les va a decir. Cuáles son eh, las cosas en las que se tienen que concentrar. Plan de sucesión no es siempre es que Melanie se va, ahora tenemos que copiar a Melanie, no siempre es la misma persona que necesitamos, pero necesitamos la persona que entendemos si estamos claros y sabemos en qué rumbo queremos dirigirnos. Así que ese es el lugar donde comenzaría. Yo voy a conseguir ese enlace para que Giovanna lo ingrese y ese es el mejor punto de comienzo para el proceso de planificación, pero se van a atascar. Se van a detener en ese proceso si no saben cuál es el enfoque, eh, la dirección de la organización. Así que Bárbara tiene una pregunta de seguimiento. ¿Cómo es que tu organización, Conservation Impact, trabaja con clientes? ¿Cómo se ve eso? Bueno, nosotros trabajamos con clientes con enfoques específicos. Hacemos el tipo de trabajo que tiene que ver con la estrategia o planificación empresarial, eh, estrategia más figurar cómo nos organizamos y empezar a implementar. Y todo lo que hacemos tiene que ver con eh, un análisis, eh, no queremos hablar no, o a sea, nosotros mismos, trabajamos con comunidades, con socios, hay grandes tendencias de 30 por 30 el dinero, hay que entender la situación de cada uno, y luego hay decisiones, porque cualquier planificación es qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos hacer, ¿no? Así que vamos a trabajar con esas personas, vamos a traer información a la mesa, ayudarles a desarrollar ese proceso de eh, desarrollo y cuál información necesitan. Y digo plan de negocios como que hay una plantilla, no hay. Nomás cuál es la herramienta que sea necesaria para implementar tu plan y eso es el aspecto de tu plan entonces. Sí, pero nosotros hacemos las cosas bastante personalizadas y escaladas. Trabajamos con grupos de todos voluntarios. Estoy terminando un proyecto con Appalachian Mountain Club, que tiene como 55 mil miembros y trabaja en 14 estados en la costa este. Así que es por todos diferentes tipos, pero tiene, primero entender lo que está pasando, después tenemos que tomar decisiones, después tenemos que encontrar la herramienta adecuada, porque tiene que ser accionable. No quieren trabajar con un consultor que no los deje con algo que puedas usar para tener acción. ¿Quién necesita un plan en el estante nomás? Estoy un poquito prejuiciada con eso. Bueno, también eres muy buena en lo que haces y lo digo porque yo he trabajado con Karen, así que no es que estoy haciendo una eh, nomás un, un respaldo eh, así nomás, pero no. He estado trabajando con ella 15 años y eh, con el Think Land Trust Alliance o sea, hay conferencias donde uno va y uno experimenta un orador que cambia tu mundo y Conservation Impact me hizo eso a mí. Yo voy a hacer la pregunta porque estamos ya saliendo de la pandemia, el modo de la pandemia. Hacemos cosas presenciales por Zoom. ¿Cuál es ¿Cómo hacemos esto? Saben, lo hacemos. Tuvimos que aprender como todos los demás cómo hacer nuestro trabajo virtualmente. Hay positivos negativos a cada cosa la gente se queda mucho más concentrada en zoom porque nadie se quiere quedar en zoom todo el día así que hay mucho menos eh, conversaciones aparte, pero a veces las conversaciones pueden ser más ricas en persona así que hacemos lo que sea que el cliente más personas están haciendo lo presencial ahora yo estaba en una reunión de planificación a, para de fin de semanas atrás era la primera vez que esa junta había estado en tres años juntos en persona y fue bastante especial estar ahí, que se reconectaron de esa manera. Pero todos tienen su, hay personas que tienen juntas por todo el país. California es un estado grande, puede ser bien difícil que todos se encuentren juntos. Así que sí, pero es, cada organización tiene sus necesidades y nuestro trabajo es... Conseguir las herramientas que la gente necesita lo más rápido para no tener que planificar por seis meses. Así que, si quiere decir que lo hacemos por Zoom, es más rápido y lo hacemos todo más rápido, sí. Muy bien, sí. Todos los que trabajan, su trabajo es mucho más importante que nosotros. Así que tenemos que ser lo más adaptativos posibles. Bueno, bueno. estoy segura que todos aprecian eso. Gracias, Karen. Voy a pedirles a todos que sigan. Eh, poniendo sus preguntas para Karen y Shannon en la casilla de preguntas y respuestas y Juan también pueden poner sus preguntas para él cuando él presente. Así que le voy a dar el lugar ahora a Juan Rosas, que ha, estado, ha sido instrumental en 30x30, no solo localmente, pero en forma estatal también y por toda su participación comunitaria extensa ha generado confianza increíble entre los residentes afiliados con tu organización ahora. Así que Juan, adelante, cuéntanos lo que puedes contarnos sobre desarrollar confianza y comunidad. Primero de todo, muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy bien emocionado de compartir con todos ustedes esta experiencia que he aprendido trabajando con la comunidad y espero que sea gran ayuda. Primero de empezar, quiero que ustedes les, se den permiso de regresar cuando tengan 10 años, regresen al momento, no se preocupen de sus títulos, de sus eh, eh, licenciaturas, de todo eso. Eh, piensen cuando tenían 10 años y cuando yo me maravillaba. Yo les digo a mis niños todo el tiempo que yo me crié. Yo soy un poquito grande ahora, pero me crié en los tiempos mejores, cuando teníamos eh, televisión de la mejor. Los eh, programas de televisión me enseñaron algo a mí. Y francamente, a través de toda esta experiencia y educación que he tenido, yo todavía me recurro a las enseñanzas, a las lecciones que aprendí esas, esos sábados por la mañana, esas caricaturas, esos tiempos de televisión que tenía. Así que nomás quiero que recuerden cuáles son las lecciones que ustedes aprendieron. Si ustedes se criaron en la misma generación que yo me crié con estos programas. Por ejemplo, el cazador de crocodilos me. Enseñó a amar los animales y siempre voy a estar muy agradecido por él y sus enseñanzas. Mr. Rogers, el señor Rogers, cuando hablamos de la comunidad, él me enseñó a amar a todas las personas, no importa el color de su piel, el género, la raza, la religión. Él nos enseñó a amar a todos. ¡Ay! Reading Rainbow, ¿alguien se acuerda de eso? Esa canción se les va a atascar en la mente, pero me enseñó. Amar la educación, me enseñó a amar, a soñar y creciéndome muy pobre, donde los recursos financieros eran muy limitados, perderme en un buen libro lo, me hacía soñar, me hacía maravillarme. Así que estoy muy orgulloso de decir que yo me crié con programas de televisión como estos, pero uno de mis favoritos y es Bob Ross. Él definitivamente me enseñó cómo amar las artes. Ay, me encantaría tener un afro como el señor Ross, pero su memoria y obviamente las imágenes, los cuadros que pintaba, los paisajes son muy inspiradores. Y finalmente uno de mis favoritos y esto quizás traiga algunas buenas memorias a todos, es Captain Planet, Capitán Planeta. Él me enseñó cómo amar la Tierra, cómo proteger la Tierra, cómo conservar la Tierra. Si ustedes se criaron durante este tiempo, esta niñez, su niñez fue increíble, fue increíble y y si no te criaste, bueno, tienes mucho derecho a ser celoso, pero eh, quiero que sepas que todo el conocimiento que yo aprendí de parte de estos programas, yo todavía los aplico a mi trabajo de 30 por 30. Realmente es muy importante que volvamos a la simpleza, a la sencillez de esos programas que aprendimos como niños. Yo quiero que ustedes siempre recuerden que cuando trabajamos con personas siempre va a haber problemas. Es inevitable, siempre va a haber tiempos de tener acuerdo a estar en desacuerdo y va a haber mucho conflicto, pero siempre recuerden, por eso yo quiero que ustedes continúen recordando esa maravilla de la niñez, cuando los niños, ellos no se concentraban en todas estas divisiones de raza, de divisiones financieras, no, jugaban todos juntos y una vez que hay un, una meta en común, lo persiguen activamente. Esa va a ser nuestra meta en esta lección y lo voy a hacer bastante rapidito, que voy a tocar tres puntos importantes para cultivar esa confianza y fomentar comunidades que quizás no actúen como ti, quizás no tengan el mismo interés como ti pero podemos compartir un objetivo en común de cómo podemos continuar avanzando 30 por 30 en California. El arte primero, número uno, de cultivar la confianza y fomentar el apoyo comunitario. Número dos, liderazgo eficaz, guiar y defender la causa. Y tres, el esquema para el plan para espacios al aire libre, equitativos y acceso para todos. Comencemos con bueno, el primero, el arte de cultivar la confianza y fomentar el apoyo comunitario. La mayoría de las personas en este llamado les encanta la conservación, están muy familiarizados con estas metas, con el lenguaje, así que no va a ser mi trabajo enseñarles. Yo siento que he estado en, aprendiendo como parte de estos webinarios, aprendiendo de lo que ustedes han hecho, sus experiencias, pero el arte de cultivar la confianza y fomentar el apoyo comunitario es salir fuera de la casilla y hay que aprender a comunicar. La conservación a los que no conozcan su lenguaje, a los que no sepan cómo hablar, quizás no hablen inglés. Saben, California es un grupo de todos, diferentes generaciones, diferentes culturas, una mezcla es, así que hay que pensar fuera de la casilla. Así que cuando hablamos de la conservación, acabamos de tener una gran conferencia 30x30 de conservación, me, me encantó, aprendí mucho, pero por último, cuando hablamos a la comunidad inmediata, quizás no conozcan tu lenguaje. ¿Cuál es tu meta última? ¿Es conservar California no solo para tus propios intereses o tus intereses organizativos, pero para la próxima generación? O los que quizás no sepan lo que está pasando, o la importancia de hacerlo. Así que esta próxima diapositiva tiene un poquito de lenguaje, pero espero no ofender a nadie, pero me encanta esta publicación que dice, un cholo acaba de entrar y compró un brazalete, lo hacen y dijo, hey, esos son estos brazaletes que rescatan el océano y mierda, bueno, eso está buenísimo. Esa es nuestra meta. Si estamos haciendo nuestro trabajo correctamente, la gente que no sabe hablar tu lenguaje, la gente que no sabe de qué se trata la conservación 30 por 30 la gente que no sabe la política, no sabe lo que son fideicomisos de tierra, no sabe nada de eso. ¿Cómo podemos decir, bueno, yo necesito afectar a un cholo? Tengo que ir detrás de las personas que quizás no sepan lo que es la conversación, esa ha sido mi pasión, es dar de conseguir esas personas, independientemente de dónde se criaron, de su historia, de educación, todos necesitamos aire saludable para respirar, necesitamos agua potable sana, necesitamos tierras públicas sanas, limpias para nuestro uso recreativo. Me encanta el hecho de que si tienes que empezar fuera del empezar a pensar fuera de la casilla, ¿quién quieres afectar? ¿Quién está en tu círculo? ¿Te estás estancando con las mismas personas que piensan como ti, que tienen la misma experiencia, que van a las mismas playas que vas, a los mismos parques que vas, han estado, has estado explorando las avenidas, las oportunidades que tengas, que quizás tengas al próximo asistente secretario, al próximo. Eh, secretario eh, en estas personas que quizás no tengan ninguna idea de nada, pero por último, esa sería nuestra meta. ¿Cómo hacemos esto entonces? Entonces, cuando hablamos sobre confianza, yo les aliento, les animo que la confianza es una piedra angular de todas las campañas exitosas de conservación. No solo se trata del ambiente, pero de las personas que viven dentro de ese medio ambiente. Nos a veces estancamos en el medio ambiente. Sí, es bueno, es nuestra pasión, pero por último, si vamos a poder hacer cambios permanentes, tenemos que eh, también pensar en las personas que viven ahí adentro. Cuando se eh, establece la confianza, lo, están más dispuestos a colaborar, a ser voluntarios. Karen habló de asuntos de ser voluntario. ¿Cómo es que orgánicamente podemos conseguir ese apoyo? Que la gente realmente se enamore de la visión. Pueden ir donde ellos están y satisfacer sus necesidades, automáticamente ellos son voluntarios. En la mayoría, cuando hacemos trabajo comunitario en Hispanic Access Foundation, se hace por personas que no tienen ninguna idea de lo que es conservación, no tienen ninguna idea de lo que es 30 por 30. Así que es una última meta de que entren estas personas. Pero una cosa que tenemos que trabajar muy duro, que veo muchos desafíos en trabajar con colecciones, es que hay que estar cómodo. Para estar incómodo alcanzando gente que no sea como ti, que no piensen como ti, que no vivan donde vives tú y no se criaron donde tú te criaste. Yo sé que la conservación puede ponerse muy política también, y yo entiendo que hay ciertos lados del de espectro bipartisano que funciona mejor en la conservación, pero yo he estado en llamadas donde es, hay republicanos y conservadores que están. Siendo muy negativos a ellos, y entiendo que hay mucha frustración, pero recuerden: para la conservación que realmente funcione, necesitamos apoyo bipartisano, necesitamos que todos estén enfocados. Yo sé que tenemos todos diferentes intereses, pero regresen a esa niñez. En el patio de juegos, no importa la raza, no importa cuánto ganaban tus padres, no importa quién o qué. Lo que importaba es que tenías un ángulo de jugar todos juntos y divertirse. La conservación debería ser divertida, no debería ser aburrida, debería ser divertida. No hay nada más importante que podamos hacer en nuestras vidas, y asegurarnos de que California sea trasladada, sea limpia y saludable para todos. Así que quizás trabajemos con gente que nos incomoda. Tenemos que sacar sincronizar eso en la cabeza. Jane Coro, saben que era una de mis favoritas de la conservación, yo sé que ha sido campeona por muchas para muchas personas. Ella dijo que fue invitada una vez a una gala donde muchos de los científicos de investigación estaban practicando en chimpancés, estaban ahí presentes y ella aceptó esa invitación y cuando fue allí, ella recibió mucho criticismo de ese lado. ¿Cómo te atreves a estar? donde esos científicos que estaban experimentando tú eres eh, la salva el salvador de esos chimpancés y cuando ella compartió su historia y ella pudo compartir el corazón de la importancia del chimpancé dos centros de investigación se cerraron en los próximos años detuvieron sus eh, pruebas en los chimpancés y Dijeron: Si no se atreven ustedes a trabajar con personas que piensan lo contrario, no van a tener un impacto verdadero. Así que si usted es demócrata, eres demócrata, tienen que empezar a trabajar con republicanos. Si eres republicano, realmente tienes que empezar a trabajar con los demócratas. Tenemos que empezar a derrumbar esas brechas, esos hilos, y tenemos que decir: Esto está más grande, tenemos que estar incómodos. Y tenemos que estar cómodos trabajando con gente que no son como nosotros. Nosotros en Hispanic Access Foundation, eh, nomás un pequeño ejemplo, siempre la gente nos pregunta: ¿somos una organización religiosa? No somos. No somos una organización religiosa, pero trabajamos muy estrechamente con las comunidades de fe, porque nunca nos gusta entrar a una comunidad y decirles lo que necesitan. Nos gusta entrar en una comunidad y escucharlos a ellos. Y cuando viene la comunidad hispana, quizás haya muchos desafíos cuando hablamos del gobierno hay muchos desafíos que vienen a la comunidad inmediata ese cholo necesita comprar esos brazaletes para rescatar el océano y mierda esas personas no confían en el gobierno cuando trabajamos muy estrechamente con el gobierno de esa manera a veces los refugios eso, eso eh, limita a la comunidad por eso nos gusta trabajar con nuestros líderes de fe, porque quizás ellos no se emocionen mucho para trabajar con los alcaldes locales o el estatal, el estado local, pero ellos confían esos bancos de, com de comida de los líderes de fe, porque han estado sus servicios funerarios, quizás no asistan a una iglesia, quizás no, o la mezquita, lo que sea, pero por último han confiado en esos líderes y qué queremos queremos asegurarnos que la comunidad inmediata tenga esa confianza para hacer nuestro trabajo hemos aprendido cuando hablamos de voluntariado de apoyo comunitario cuáles son esos pilares cuáles son esas personas en la comunidad que podemos utilizar para reunir ese apoyo en nuestra comunidad así que eso es algo para pensar un llamado a la acciones les animo a reflexionar en su trabajo actual ¿Cómo piensas de forma innovadora para ganarte aún más la confianza de tu comunidad? ¿Cómo vas a derrumbar esos silos para poder encontrar esa confianza, ponerte cómodo con personas que normalmente no trabajarías? Número dos, liderazgo eficaz. Número dos. Entonces, guiar y defender la causa. ¿Qué hace que un líder sea eficaz en el ámbito de la conservación? Bueno, obvio, visión, pasión, adaptabilidad, la capacidad para inspirar, movilizar a los demás, pero. Yo quiero una vez más enfatizar la importancia del compromiso de los líderes, que aún cuánto conocimiento tengas, ¿cómo puedes llevar ese conocimiento y dividirlo para que uno de cinco años pueda entenderlo? Porque si vas a inspirar a la próxima generación, si estamos hablando del 30 por 30, que quizás va a ser 50 por 50 en el futuro, quién sabe. Necesitamos poder... Ahora, conseguir a los jóvenes ahora. No es que, bueno, en los próximos años, no, 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 ahora. ¿Cómo podemos conseguir los jóvenes ahora? Por último, ¿cómo vamos a poder reunir el conocimiento, toda esa experiencia, toda esa educación, todo lo que han aprendido? ¿Cómo pueden ustedes ahora desglosarlo para que uno de cinco años pueda entenderlo? Ahí es donde sus habilidades de liderazgo van a ser reafinadas, desarrolladas. Es por último, ¿cómo? puedo hacer todo esto con lo que he aprendido hasta la fecha yo lo puedo eh, desglosar para que uno de cinco años lo entienda quiero invitarte a tomar ese trayectoria de liderazgo cómo puedo pensar en cómo yo puedo admitir que cuando empecé a entrar el campo de conservación porque aquí yo cambié carreras eh, y yo entré en este espacio pensé que cuando primero entré no tenía idea de lo que estaba pasando y por último una vez más necesitamos ser sensibles no estoy diciendo de atontar lo que hemos aprendido, no, lo opuesto, que has aprendido y cómo ahora puedes enseñarle a mi niño de cinco años para ser inspirado hacia la conservación. Y por último, el esquema, el plan para las, eh, los espacios equitativos para todos. Así que, plan para espacios al aire libre, equitativos y acceso para todos. Y voy a terminar con eso. Hace poco fui a la Venice Beach y me senté y observé esa playa. Me encanta, me encanta ver la gente. Y cuando estaba en la playa de Venice, y probablemente muchos han estado en Venice Beach, saben de lo que estoy hablando, eso es literalmente el, la mezcla total de California. Los ricos, los pobres, todos eh, diferentes culturas, diferentes géneros, todos diferentes espectros, todo, todo está ahí. Algunos están surfeando, algunos están skating, otros están debajo de una eh, cobija. Eh, usando drogas, seamos reales. Es, es realmente una locura, es raro, eh, un circo de todas, diferentes emociones y personas, pero por eso me encanta California. Esa es la hermosura. Tenemos que ahí recopilar nuestras fuerzas. Y quiero que miren esta imagen, que todos tienen una diferente perspectiva de lo que es la conservación, pero por último, y las diferentes perspectivas de todos, todos necesitan esto. Y por último, ¿Cómo están ustedes trabajando estrechamente? Porque podemos ser muy específicos, algunos protegiendo el océano, algunos las tierras, algunos van detrás de política y fideicomisos. Pero por último, ¿cómo podemos ir en mi trabajo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué está faltando? ¿Quién está faltando en mi círculo que pueda hacer un cambio inmediato? Cuando estamos eh, protegiendo nuestros paisajes, Chuck Waller en Desert in Socal, Chumash Desert National Marine en la Central Coast. Eh, los eh, pumas, los chicualas, los coyotes, todos estos animales no tienen la capacidad de ir al Consejo Municipal Local y decir que mi medio ambiente está siendo afectado. ¿Qué puedo hacer? Ahí es donde nosotros todos entramos en juego. Pero por último, ¿cómo es que vamos a poder conseguir que la comunidad se involucre? Podemos empezar a pensar muy detalladamente quién falta en la mesa, quién falta en la coalición. Los veteranos faltan, ellos pelearon duro por nuestra tierra de los libres, casa de los valientes, así que ellos necesitan acceso equitativo, los discapacitados faltan, me quiebre el corazón, uno de mis miembros, parientes, eh, está en silla de ruedas y en la playa es muy difícil que ella pueda llegar a la arena, al agua, estamos pensando, nos falta líderes comunitarios que son de la comunidad discapacitada que puedan defender, abogar por esas rampas para las sillas de ruedas que van hasta el agua. ¿Qué falta? ¿Hay otra cultura que falta quizás, otra otro idioma, otra barrera ahí o quizás faltan las comunidades de fe, la comunidad LGBTQ porque cuando yo voy a la playa de Venice es la imagen de California. Cuando mira uno esa imagen hay que decir, necesitamos que ellos estén en nuestra mesa. Necesitamos estas personas porque van a traer otra voz y por último van a avanzar nuestras metas finales para conservar 30 por 30. Así que una vez más, gracias por su tiempo y voy a nomás terminar con esto. Yo le digo a Wade Crawford todo el tiempo que ese cholo en, en el este de Los Ángeles que está rescatando el océano con esas brazaletes va a ir detrás de su trabajo un día. Y si hacemos nuestro trabajo correctamente, esa debería ser la meta final: inspirar la próxima generación, las personas que no tenían ninguna idea sobre la conservación, iban a ver a estos gigantes medioambientales. Gracias por su tiempo, que Dios los bendiga. Eso fue asombroso, Juan. Gracias. Muy. Muy inspirador y puedo ver cómo has sido tan exitoso, has encontrado tu pasión. Así que eh, yo quería volver a regresar al tema de hablar el mismo idioma. Y mientras que podría uno tomar literalmente eso como español versus inglés, uno también puede tomarlo figurativamente. Y voy a hacer un ejemplo personal. Yo he estado involucrado con mitigación de transporte, yo no hablo transporte hace 20 años atrás y la agencia de transporte no hablaba conservación. Entonces la pregunta por último es, ¿cuáles estrategias, rutas, herramientas has encontrado exitosas para hacer un puente literal o figurativo de eh, la barrera de idioma? Creo que escuchar más. Yo me siento calladamente y escucho a las personas que no hablan tu idioma y gracias por elevar eso. Yo sí lo digo figurativamente, personas que no conocen tu léxico, tus políticas de conservación. Pero un grupo que me falta a mí es son nuestros nativos americanos, nuestros indígenas. ¿Realmente pueden aprender tanto de ellos? Yo recuerdo haber entrado en un asunto, en un proyecto en el sur de California y hubo unos líderes indígenas nativoamericanos y nos reunimos con ellos, eh, fuimos a almorzar con ellos y ellos dijeron, bueno, nos quedamos ahí sentados y dijimos, tenemos una mala representación, nos importa la conservación. Si ustedes no se dan cuenta, nosotros hay conocimiento tribal que nosotros tenemos que la mayoría no tiene. Y en esta coalición en particular no había representación tribal. Entonces nos estaban diciendo, ¿saben? Hay ciertas áreas. Que eh, está en la tierra de eh, que son muy sagrados. Cuando vemos estos mapas originales, lo que están tratando de hacer nosotros no queremos un camino que vaya por nuestro sitio sagrado, que nosotros hemos mantenido sagrado, que solo va nuestros líderes tribales. Quizás hay personas en nuestra reservación que no es un lugar de oración, un lugar de conexión espiritual solo para líderes tribales. Entonces, nomás regresando a esa, esa conversación, es importante escuchar, es también importante que todos se involucren, porque hay información particular que no sabemos, nos estancamos en lo que hacemos nosotros y pensamos que todos quieren hacer lo mismo, pero eh, quizás lo diga muy amablemente, pero nomás si llegamos y escuchamos vamos a empezar a aprender ese idioma, ese lenguaje. Excelente punto una vez más. Un seguimiento para eso es hacer la pregunta de quién está en la mesa. ¿Cómo hacemos una encuesta de quién quizás esté faltando a la mesa? Si no sabemos lo que no sabemos, ¿cómo sabemos quién está faltando? Ah, esa es una muy buena pregunta. La forma que lo hacemos de nuevo es que nosotros siempre aprendemos a través del liderazgo quiénes son los eh, líderes claves en esa comunidad, en esa región. Yo no estoy excluyendo a los líderes electos, pero por eso es importante hasta trabajar si uno es ateo también, bueno, trabajar con las comunidades teístas, pero si son bipartisanes y dicen, bueno, vamos a trabajar juntos porque, por último, esos líderes que están en esa comunidad inmediata son los que van a saber quién falta. Y, por último, esa ha sido la estrategia que hemos usado aquí en Acceso Hispano. Ha sido muy eficaz poder entrar ahí, es decir, ¿quiénes son nuestros jugadores claves? ¿Quiénes son nuestros que sacuden la comunidad? Yo no tengo este físico por evitar muchos almuerzos, pero una de las cosas que me gusta hacer es eh, ahí quebrar pan. Es tan importante quebrar pan con las personas y una vez más, un pan mexicano con un café con ellos empiezan a contarles todo lo necesario, quién falta en esta mesa. Así que ahora tengo que hacer una historia al lado de que hablaste de la comida como Juan fue el co-facilitador de la asociación coordinando ese comité, cada vez que nos presentábamos teníamos que responder alguna pregunta y casi siempre se trataba de la comida, cuál es tu pie favorito o tu eh, sopa eh, de otoño, así que creo que ese quebrar pan realmente eh, tiene que ver con muchos... Eh, Ambientes tan humano, todos tenemos que comer, así que gracias por compartir eso. Quiero hacer la pregunta específica sobre trabajar con personas que están en lados opuestos y específicamente tú mencionaste los demócratas y republicanos, pero podría ser cualquier cosa, podría ser ambientales, puede ser propietarios, podría ser eh, propietarios de terrenos y fedicomisarios de terrenos. ¿Cómo desarrollamos confianza con alguien que no tenemos ninguna relación? No podría necesariamente agarrar el teléfono y decirle a la cabecera de BIA que venga a almorzar. Quizás sean sospechosos sobre eso. ¿Qué sería un, muy, un buen, mejor primer paso? Bueno, siento que con esto, lo más fácil que nosotros hemos superado estos desafíos es siempre concentrarnos en la, los intereses comunes. Es muy fácil eh, estancarnos en lo que no estamos en acuerdo, pero cuando nos concentramos en lo que es en acuerdo, es fácil con conservación todos, todos, no importa si son ricos o pobres, si son gay o son straight, si son eh, ateos o creyentes, necesitamos todos aire limpio para respirar, necesitamos agua potable segura. Confiable para tomar, necesitamos tierras de acceso público para nuestra salud mental, emocional. Siempre nos concentramos en esas áreas verdes y por último trabajamos por personas que realmente quizás no estamos en acuerdo. Siempre nos concentramos en lo que nos podemos poner de acuerdo, porque por último, yendo a ese juego de niñez en el patio de juegos, ¿qué es lo que podemos buscar en común? ¿Cómo nos podemos llevar bien? ¿Por qué nos jugamos ahí? ¿Por qué regresando a la comida? Esa es mi. Tema favorito, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando fuimos invitados al Shumash Heritage National Marine Sanctuary en Motor Rock, el, una de mis momentos, uno de mis momentos favoritos fue la comunidad hispana y la comunidad Shumash quebrando pan y almorzando todos juntos. Y por último, y recuerdo en ese evento, en esa rally específica, viendo todos estos trasfondos, profesiones. En acuerdo, en desacuerdo, todos sentados a la mesa, encontrando algo en común y es proteger ese océano, esa costa. Por último, ponernos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo y es fácil concentrarnos en lo que no estamos de acuerdo, pero es un desafío, un reto. Lleva habilidades de liderazgo, madurez y también toma... A veces eh, tragarnos la, el orgullo y trabajar con los que no estamos en acuerdo y si nos esforzamos quizás aprendemos un par de cosas que nos hace todavía mejores a nosotros como seres humanos, como personas. Qué buenos puntos y nomás quería decir, eh, yendo al círculo completo con todo el webinar y empezamos con wcb con lo amplio con lo grande con el panorama y ahora pasamos al nivel organizativo y ahora pasamos al nivel humano quiero agradecerles a todos mis presentadores yo voy a resumir las diapositivas y después vamos a dar más preguntas y respuestas con el público Así que les aliento a todos que pongan sus preguntas para los presentadores para esas preguntas y respuestas y vamos a dirigirlas más tarde Así que Muchísimas gracias a los tres presentadores maravillosos. Les agradecemos su disposición de participar esta, hoy, esta mañana. Y que ya mencioné las preguntas, así que vamos a concentrarnos en eso en un momentito. Este es el séptimo taller en una serie de seminarios de ocho partes. Así que nuestro último taller es el jueves 30 de noviembre. Es de 10 a 11 y media, un jueves. Vamos a presentar contenido relacionado con 30x30 y nos centraremos en los tres últimos caminos hacia 30 30 que no hemos cubri cubierto. Es 2, 8 y 9. Así que, si pueden, por favor, saquen sus teléfonos, escaneen el código QR con la cámara. Pueden ir al enlace para inscribirse al evento y va a ser agregado en el chat. Y también ustedes van a poder emocionarse de escuchar sobre nuestros presentadores. Tenemos el Land Trust. Perdón, el Los Ángeles Neighborhood Land Trust Re Resources Legacy Fund y tenemos el grupo Gravileño de Indios Misioneros Nación Kitsch y también ha empezado una organización sin fines de lucro que es Links que quiere decir Laboratorio de Sistemas de Conocimiento Indígena, así que esperamos verlos allí en ese evento y si desean recibir notificaciones sobre nuestros futuros talleres con FHBP este próximo noviembre. Envíen un correo electrónico a community.fhpp.org e incluyan su nombre y dirección de correo electrónico para su inclusión. Si proporcionan su permiso expreso para agregarlo a nuestra lista de correo electrónico, lo haremos. También pueden mantenerse informados a través del Estado por el 30x30, 30, el correo electrónico que ellos envían. Pueden registrarse aquí, en la lista de correos electrónicos con la Agencia de Recursos Naturales de California, la lista 30x30. 30. Esa proporciona contenido relacionado con seminarios web, subvenciones, programas que están siendo desarrollados, periodos de comentarios públicos, etc. Así que en este momento voy a decir gracias a todos nuestros participantes por acompañarnos hoy, pero quédense sintonizados para preguntas hoy. Y ahora que tengo a todos en mi pantalla, yo sé que tenemos preguntas comenzando con Shannon, específicamente sobre WCB. ¿Quién? ¿Hay geografías donde la gente contacta? ¿Esta persona eh, maneja la costa central o el desierto o es una mezcla? ¿Que ¿A quién contactamos? Esa es una muy buena pregunta. Yo contactaría a los supervisores y en nuestro sitio web sobre nosotros puede encontrar el, la información de contacto de supervisores para la parte de restauración y desarrollo. No estamos divididos por geografías, sino por programas pero la adquisición es un poquito más geográfico en la forma que ellos se dividen en el personal, así que el supervisor sería el mejor contacto. Y dijeron que eso también está en la página web de WCB. Si sí puedo ponerlo en el chat, si les gustaría, perfecto. Y yo puedo moverlo al, al chat de la, del público. Así que, Karen, vamos a pasar a ti y hablar sobre proceso. Entonces, ¿cuánto tarda? en figurar la capacidad de organización. esto es algo que podemos hacer en una semana. en un mes es un proceso de seis meses. qué espera la gente? bueno, creo que sí. Si, en el contexto de nuestra discusión de hoy, si estamos mirando a solicitar un financiamiento, una oportunidad con shannon o con otra agencia, entonces, como parte de yo lo miraría, como parte de la, la toma de decisiones, si ese es el mejor encaje para ustedes. Especialmente yo pensaría rapidito, si realmente encaja, coincide, nos lleva hacia nuestras metas generales, visión o es una distracción, evalúen cómo va a afectarlos ahí y luego yo miraría la capacidad que realmente tomaría hacerlo porque sabemos que no hay nunca suficiente eh, dinero. Eh, de administración para la subvención, no, no se limiten, no digan que eso es, es fuera del mercado, así que eh, tienen que hacer investigación sobre eso, eso probablemente va a ser la variable más grande, pero pueden sentarse con el equipo de liderazgo, sea un grupo de voluntarios, la junta, el personal, esa primera parte para ver cómo coincide, cómo encaja, si es una distracción o cómo esto encaja, cómo coincide con nuestro sistema general. Pueden hacer eso en una hora o dos, con tal de que estemos muy claros sobre nuestras propias metas y las metas del de programa de subvención que estén solicitando. Excelente, gracias por clarificar el esquema de tiempo, la cronología. Y quiero hacer una pregunta de seguimiento con eso. California tiene una nueva ley en vigor que es un poquito más desafiante usar contratistas. Algunas organizaciones ahora tienen que hacer la transición de contratistas a empleados. Eso ha sido parte de la discusión en términos de crecimiento organizativo y lo apropiado de un empleado en vez de un contratista en la capacidad. Saben, esas cosas sí varían por estado, así que es difícil rastrearlo porque trabajamos en muchos lugares diferentes. Por mucho tiempo, ahí cuando nosotros, cuando uno podía ser más selectivo, yo vi tendencias de que la gente ponía en un contrato de 90 días para que si no funcionaba, había salida para todos. Y hay positivos y negativos para todos. Y uno de esos grandes positivos es no, dar, no darles protecciones o negativos o ponerlos en situaciones eh, negativas difíciles. Eh, a luz de eso, hay un probario que escuché de un miembro es eh, contrata inteligente o tienes que gestionar duro, así que no podemos ser un contratista, vamos a hacerlo así entonces tomen su tiempo, tómense el tiempo no se no se comprometen, no se transiten especialmente si hablamos del trabajo de Juan, necesitamos tener la persona correcta con el conjunto de habilidades correcta, la mentalidad para hacer ese tipo de trabajo, así que es Importante, mejor, a pesar de que uno quiere ya rellenar ese puesto, tiempo al, al principio ahorra tiempo al final, si es correcto. Y es fácil que dices eso. Yo estaba hablando con mi papá más temprano esta semana, y ha, él ha sido director ejecutivo la mayoría de su vida a cargo de compañías eh, de múltiples millones de dólares. Y él dijo: Lo más difícil es siempre gestionar, administrar a la gente. Y las palabras son inteligentes, <laughs> sabias. Y también el puesto que les damos a las personas si no les damos el conjunto de habilidades. Así que cuando desarrollamos capacidad, van a ser supervisores. Por favor, envíenlos a aprender habilidades. Denle algo porque no es justo para ellos y no es justo para todos los demás. Y la gente quiere eh, ese tipo de trabajo y quieren. Eh, a veces suponemos que eso es natural, pero es difícil hacer todo esto. Así que todos, formación profesional de, do, de dólares, en ese dinero, gástenlo en esas personas. Otro consejo profesional de carne. Vamos a pasar a Juan ahora y quiero preguntarte: hay una comunidad que pienso que te sorprendió en términos de tener esta relación desarrollada ahora, que no más ha hecho que tu trabajo alrededor del medio ambiente, recreación, comida saludable, eh, agua saludable, tanto más fácil. Sí, ese es un muy, muy buen punto, definitivamente. En mi trabajo personal, en donde vivo, yo siempre he trabajado mucho, yo estaba dirigiendo una organización ju juvenil, llegando al aire libre, era muy importante, uno de nuestros líderes políticos inmediato, local, era súper conservador y muy en contra del trabajo medioambiental. Entonces poder eh, romper pan con él fue realmente una de, uno de mis amigos personales ahora, no solo eso, eh, ha sido campeón ahora, que ha ido en contra de muchos de sus propios eh, part partidos políticos, y yo sé la importancia, una vez más, de poder, cuando uno primero... Nomás, eh, cuando primero nos conocimos era tan incómodo todo, tan extraño, eh, tan torpe, y no tener que empezar así todo, pero nomás escuchar, hacer preguntas. Y eh, nadie va a estar en contra de decir, ay, yo estoy en contra del aire limpio, yo estoy en contra de tener tierras públicas para la recreación. Nadie, nadie va a decir que tiene sentido común, va a ir en contra de esas cosas. Entonces siempre nivelen, aprovechen lo que conocen, sus fortalezas y sepan cuándo estar calladitos, escuchar sus corazones y vean de su parte. Entonces si caminan en los zapatos de otra persona, van a entender lo que han, ellos han pasado. A veces hay que ponernos los zapatos. Que quizás es mi enemigo esta persona, pero por último es cuando empezamos a aprender de parte de todos y empezamos a ver trabajo positivo de ese punto en adelante. Bueno, va a dar seguimiento con eso porque creo que es muy importante y voy a usar un ejemplo personal. Yo tengo una amiga en la arena de vivienda que uno pensaría que no nos vamos a comunicar porque ellos quieren poner casas en todas partes y yo quiero que se centren en una área urbana particular eh, y no en las áreas silvestres. Y yo escuché webinarios, talleres que ella ha hecho y ella dice, yo tengo esta amiga llamada Melanie que me enseñó sobre no edificar en las áreas silvestres. Entonces, tu capacidad de comunicar tu posición sin esa batalla, sin esa torpeza realmente habla volúmenes de lo que podríamos lograr si en realidad decidiéramos mover en ese en ese suelo común y avanzar en vez de constantemente batallando uno en contra del otro, así que el punto es muy bien tomado. Yo sí quiero no tengo otra pregunta, tenía más una declaración que era algo que estaba en mi pensamiento, pero voy a regresar a Shannon. Eh, tenemos una pregunta específica sobre qué es lo que determina si un proyecto vale la pena del tiempo de WECB. ¿Cómo en, figuran eso? Nosotros tenemos criterios de puntuación. Nosotros evaluamos esas propuestas enteras. Todas son dignas, pero eh, depende de la geografía. Si es un área donde queremos hacer más de un impacto. Por ejemplo, históricamente WCB ha hecho muchos proyectos del sur de California, así que estamos tratando de encontrar lugares ahí. ¿Cómo es que un proyecto en particular, qué rango tiene con el hábitat aledaño, los recursos aledaños? Estamos en todo el estado, entonces es variable. <laughs> Pero sí tenemos criterios de puntuación que usamos para evaluar nuestros proyectos. Y si sacan ciertos puntajes, re, generalmente los recomendamos y tomamos en cuenta todos esos factores que acabo de mencionar también. Muy bien. Y eso en realidad me lleva a otra pregunta, este de Grace, si va a haber una lista en curso de organizaciones y personas que han recibido financiamiento de becas y han comenzado proyectos. Creo que ese es quizás el reporte anual, la agenda qué recursos tiene. Esa es una muy buena pregunta. Bueno, todo siempre está en nuestra agenda, pero puede ser difícil de revisar. Tengo que ver si nuestro reporte anual lo menciona y eso es una buena idea. Eso sería lo que deberíamos hacer, así que gracias por eso. Efect afectando el cambio, me encanta, así que sé que ya es el tiempo y me gusta ser puntual. Entonces, voy a agradecerles a todos por participar hoy por acompañarnos en el webinario. Por favor, llenen la encuesta que Zoom les envíe para tener un mejor conocimiento de lo que podemos hacer mejor, de lo que hicimos bien hoy y también vamos a estar enviándolo por correo electrónico, así que el seguimiento en caso de la plataforma de Zoom que no envíe ese correo. Pero gracias a todos y espero verlos en noviembre. Gracias a mis oradores de hoy, presentadores, fueron muy buenos. Gracias, Melanie. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.